Amigos de Traveling Temazcalapa, bienvenidos a un nuevo video. Ya hace bastante tiempo que no veníamos a esta comunidad, a la comunidad de Ixtlahuaca de Cuauhtémoc, donde en esta vez venimos, en esta pandemia nos estamos dedicando a rehacer los videos de hace años. ¿Por qué? Porque la calidad es diferente, ya tiene nuevas cosas, nuevas situaciones, hay bastantes novedades, por llamarlo de esta manera. Entonces aquí en Traveling pues vamos a traer una actualización de un video viejito, vamos a llamarle de esa manera, donde es un puesto de comida que la verdad lo recomendamos altamente. Pues ahorita ustedes ya verán por qué es esta situación. Mientras tanto, pues les voy a comentar un poquito. O sea, este puestecito se encontraba sobre la avenida, sufrió nuevos cambios, tiene una nueva ubicación. El sabor sigue siendo lo mismo, pero reinventaron su menú. Entonces en eso no se preocupen ustedes. Mientras tanto, vamos a dejarlos con unas tomitas de aquí de la Plaza Constitucional de Ixtlahuaca de Cuauhtémoc, porque tiene una nueva imagen para todos ustedes y queremos que la conozcan, pero ahora desde el aire con toma de nuestro amigo Marco. Entonces, pues, ¿qué les parece si comenzamos con este video? Sean bienvenidos una vez más aquí a Traveling Temazcalapa. Estoy sin el cubrebocas, pues más que nada para que tengamos esa confianza entre ustedes y yo, pero pues de todos modos ustedes no salgan sin él, no está de más hacer esa recomendación. Entonces pues bienvenidos, esto es Traveling Temazcalapa y detrás de toda esta producción se encuentra Jarrito de Pulque Agency. Entonces pues comenzamos, bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Ya nos encontramos aquí adentro del local y tengo el gusto de encontrar a mi amigo. ¿Me regalas tu nombre, por favor? Sí, Alex. Alex, cuéntanos un poquito del negocio, por favor. Bueno, pues aquí ya llevamos alrededor de 14 años trabajando. Mi papá fue el que comenzó con esto. Bueno, ustedes de antemano han estado aquí con nosotros acompañándonos en este proceso de movimiento, ¿no? Después de todo el trabajo que se tuvo que hacer por lo de la pandemia, pero gracias a Dios hemos dado el servicio a la gente que nos ha acompañado también y pues seguimos aquí. Claro que sí. Alex, cuéntanos, están estrenando ubicación, que la gente los vuelva a ubicar. Sí, nos habíamos perdido un poquito por lo mismo que te digo, estábamos acá atrásito, pero pues ya estamos aquí en esquina con, bueno, es Miguel Hidalgo con Baja California, casi es en el centro de Ixtlahuaca de Cuauhtémoc, y seguimos brindándole el servicio. Llevamos aquí como 3 semanas, me parece. Entonces estamos brindándoles el servicio y pues esperando que contar con su visita. Claro que sí. Alex, están estrenando ubicación y reinventaron su menú. Agregaron una cosita nueva, cuéntanos. Pues es que el espacio nos dio para poder meter algo más. Estamos estrenando los tacos y pues yo creo que ya los prueben y van a ver que también, así como las tortas y las hamburguesas, claro, que han sido de su gran agrado, pues igual los tacos espero que también lo sea y pues aquí estamos esperándolos para que vengan a probar. Claro que sí. Alex, la cuestión de los tacos es que solamente son los fines de semana, ¿verdad? Sí, solamente sábado y domingo, pues a lo mejor días festivos, cuando nos dejen hacer fiestas, igual estaremos dándoles el servicio, pero mientras, sábado y domingo solamente. Perfecto, perfecto. Cuéntanos los horarios, ¿en qué horarios la gente los puede venir a visitar aquí en Ixtlahuaca? Estamos de las 12 del día hasta las 10:30, 11 de la noche, dependiendo igual
el flujo de gente. A veces de repente ya está tranquilo y pues ya no hay necesidad de estar más tiempo. Perfecto. ¿Abierto de lunes a domingo? Lunes a domingo, exactamente. Todos los días aquí nos encuentran. Si no estoy yo, está mi hermana, pero pues ahora sí que el servicio es el mismo. Perfecto, perfecto. Pues Alex, vamos a pasar a deleitar ahora sí que su extenso menú, reinventaron claro, esa sí. parte. Entonces pues Travelovers, los dejamos con esa parte que tanto a ustedes les gusta disfrutar en la cámara y para que se animen a visitar aquí a mi amigo Alex y toda la extensa variedad de sus productos que tienen en cuanto a gastronomía. Vamos con ellos. Vas, mi Roy, date la siguiente. Va, jalo, jalo. Sacrifícate. Uno nadie le hace, no más. Te chingó bonito, Fabián, ¿qué te tocó degustar a ti, hermano? Una hamburguesa. Habla fuerte, como si hubieras comido, pana. Una hamburguesa con papas. ¿Y qué tal? Excelente servicio, buena calidad. 100% recomendable. Ojo. Pana, por favor. ¿Qué te tocó, pana, Alonso? Me tocó una hamburguesa tejana, muy buena, ¿eh? ¿Hamburguesa tejana? Hamburguesa, ¿no? Igual hay tejana. Torta. Ah, ok. Arroz okay. Hot dogs. Ahí pregunta. ¿Te tocó la hamburguesa? ¿Y a ti, mi Roy? No enfoques abajo. ¿Qué no? Mira, es para quedar un contexto. Pues si no, pues si no había enfocado abajo y ahí está chingui. Por eso es. ¡Ya, apúrate! Ya, Roy. Sí, Roy, me está curando, Buscaron los hot dogs y bueno, pues. No mientas, mentir es malo. ¿Quién te enseñó a mentir aquí? ¿Tú mientes? Yo no. ¿Tú mientes? No, nadie miente, ¿verdad? Ay, qué. Ya no quiero, ya sabes que ya. Ya, Roy. Bueno, resume lo que le tocó al Roy porque. Le toca una torta, pero. Mi chavo no pidió hot dogs. Nos decepcionó, ¿eh? Nos decepcionó. Ni modo, ¿no? Perdió muchas cosas. Perdió el estilo. Todos íbamos por el mismo camino y. A mí no me entra. Quiero torta. Quiero torta. Después de que Alonso pidió torta. No, el sí. Otro igual no se quiso quedar con el antojo y se echó su torta. Y fue a lo mismo. Y para acabarlo antes no fue de lo mismo. Nunca. Y la misma torta, ¿eh? No. Ojo. A ver, tú no pediste lo mismo que. No, yo no pedí lo mismo que Roy ni que Alonso. Iba a pedir la hamburguesa, pero no. ¿Qué pediste, Martín? Yo pedí unos taquitos. Era uno de pechuga, uno de bistec y uno de, creo que un campechano. Ah. Ambos llevan, bueno, de hecho todos llevan nopalitos. Y papas. No dices, están qué chidos, la neta. Están buen servicio. Estoy diciendo para 10 de 10. 11 de 10, yo creo. Ojo.
Perfecto, perfecto. Pues a mí me tocó lo que era unas, unas sincronizadas, pero yo las pedí tuneadas. Yo las pedí tuneadas. Estaban chidas. Yo las pedí con bistec y 10 de 10. Ahora sí que todos probaron de todo un poco. 10 de 10, buen servicio, buena calidad y buen sabor. Vamos, vamos a dar, vamos con nuestro amigo, a ver qué nos dice. A ver, ¿no? Bueno, Travelovers, llegamos a la parte final de este video. Alex, ¿algo que le quieras comentar a la gente? Pues que vengan, que nos visiten, que pues aquí les brindaremos un servicio, el mejor que podamos brindarles. Siempre a la gente que viene les digo que hacemos las cosas como si fueran para nosotros mismos. Entonces, de esa manera, pues esperamos que les guste y pues aquí los esperamos. Ahora sí. Recuérdales una vez más el horario y la ubicación, por favor. Ok, estamos de lunes a domingo, de lunes a domingo de 12 del día a 11 de la noche, 10 y media a 11 de la noche. Y los fines de semana no se olviden de los tacos. Y pues estamos en la ubicación de entre calle Miguel Hidalgo y Baja California. Estamos ubicados en la esquina, precisamente, entonces el centro de Ixtlahuaca de Cuauhtémoc. Perfecto, pues muchísimas gracias, agradecerte Alex por permitirnos entrar de nuevo a este establecimiento, sí, para ustedes con esta nueva forma de recibir a sus clientes, y pues deseándoles nuestros mejor de los éxitos y invitarlos a ustedes que visiten, que se den la oportunidad de probar cosas nuevas, de apoyar a la economía local de aquí de nuestro municipio, y pues más que nada que conozcan la diversidad que tiene nuestra comunidad para todos ustedes. Esto es Traveling Temazcalapa, en las cámaras se encontró mi compañero Alonso, Rodrigo, Marco y Fabián. Yo soy Julio. Muchas gracias, Alex, por permitirnos aquí entrar. Nos vemos. Hasta la próxima. Cuídense.